Listo, muchachos, retomamos con los comerciales, ¿vale? Bueno, profe. Listo, profe. Olvida los días calurosos. Toque Soda llegó para refrescarte y que sigas disfrutando de tu día. Están todas sus Profe. familiar. ¿Qué esperas para pedir Toque Soda y a un precio que te encantará? Eso no es todo, no señores. Si eres un cliente de primera vez con Toque Soda, personal y participa en más de 500 premios. ¿Qué esperas para participar? Compra ahora Toque Soda. Galaxy Fit 2, el nuevo smartwatch de Samsung que llega para cuidar tu salud. Y es que si no compartimos el audio, como que complicado. Qué pena. Ahora sí. Tranquilo, profe. De nuevo, 3, 2, 1, al aire. Olvida los días calurosos. Toque Soda llegó para refrescarte y que sigas disfrutando de tu día. Está en todas sus presentaciones, familiar y personal. ¿Qué esperas para pedir tu Toque Soda y a un precio que te encantará? Pero eso no es todo, no señores. Si eres un cliente de primera vez comprando Toque Soda, lleva una botella de gaseosa personal y participa en más de 500 premios. ¿Qué esperas para participar? Compra ahora Toque Soda. Galaxy Fit 2, el nuevo smartwatch de Samsung que llega para cuidar tu salud. Pues cuenta con un sensor que monitorea tus niveles de estrés y hacer una pequeña pausa. También registra tus patrones de sueño y proporciona consejos para mejorarlo. Además cuenta con un recordatorio para lavarse las manos y una batería que dura 21 días. Jugosos, duros, en omelette, en tortilla, juntos pero no revueltos, acompañados, cocidos, fritos, prepáralos como quieras. Yo los hago como me gustan, pero siempre con la calidad y frescura de huevos gallina de oro. Llena tu mañana de sabor, cuida tu corazón y tu bolsillo. Tu cuerpo tendrá los nutrientes necesarios para un día lleno de energía. Huevos gallina de oro, de la granja a tu mesa. Estamos de regreso en Radio Alternativa. Doce de la mañana. Estas son las noticias internacionales. Abdel Rahman Milad, alias Bija, uno de los traficantes de personas más buscados del mundo, ya fue puesto en libertad en Libia este pasado fin de semana por falta de pruebas, por lo que muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos han protestado y presentado información sobre acciones delictivas de Milad. La red en la que hacía parte Bija está conformada por los libios y eritreos, y además de traficar con personas, también se les acusa del hundimiento internacional de barcos, de migrantes y el tráfico de gasolina en Malta e Italia, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 30 militares de la Marina Armada de México están siendo investigados por la Fiscalía General por su presunta participación en la desaparición de diferentes personas en 2014 en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos. Pues así lo detalló un comunicado de la Secretaría de Marina Armada, siendo esta la mayor captura de militares acusados por desaparición en los últimos años. Aunque en este comunicado no se especifica la fecha, las personas desaparecidas y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, la Marina tomó esta decisión en estricto apego al protocolo de actuación para que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes. El presidente de Brasil, Bolsonaro, declaró ante un grupo de seguidores este miércoles que el país es un barril de pólvora y que las consecuencias de que el Senado dentro de unos 15 días haga una investigación por su polémica gestión de la pandemia.
promovida por opositores tanto de izquierda como de derecha, tendrán serios problemas. Esta investigación parlamentaria ocurre en medio de la peor fase de la pandemia en Brasil, pues a día de hoy se han confirmado más de 360 mil muertos y 13,6 millones de contagios, en donde escasamente el 14% de la población se encuentra vacunada y muchos hasta ahora con la primera dosis. Expertos de la Organización Mundial de la Salud alertaron a la población el día miércoles que la pandemia se desarrolla de una manera inestable en todo el mundo, con un crecimiento del 11% de los casos confirmados en todo el planeta con relación a unas semanas atrás. Actualmente la situación más grave se vive en India, que ya sobrepasó a Estados Unidos como foco de la pandemia a nivel mundial. Luego le sigue la región del Mediterráneo Oriental, en donde Irán y Pakistán se han multiplicado de una manera muy rápida los casos. Por su parte, Latinoamérica registra la tasa de fallecimientos más elevada del mundo, con 137.4 por cada 100.000 habitantes. Y 25 niños nigerianos entre 4 y 6 años de edad murieron calcinados en una escuela de paja, luego que un remolino de aire pasara por la escuela primaria de Níger, País Vasco. Mientras los menores se encontraban en clase, las llamas se propagaron rápidamente por el recinto, arrasando a su paso los despachos, las sillas de los maestros, los pupitres y los estudiantes. Entre gritos y llantos, una de las madres de los pequeños comentó: "Mi hija tenía 5 años y ayer no quería ir a la escuela con el pretexto de que hacía demasiado calor. Fue su hermana mayor la que la forzó a ir". Pues a pesar de que estamos en el siglo XXI, en la ciudad de Niamey, aún existen instituciones hechas de paja para los estudiantes. Nos podemos dar cuenta de las precarias condiciones en las que están estas escuelas en Níger. La poca administración, que no da muchos recursos para la educación en este país. Sí, no, sí, es increíble, ¿no?, que en el siglo XXI siguen existiendo escuelas así, condiciones tan precarias. Bernie Madoff, condenado a 150 años de prisión por la estafa piramidal más grande de la historia en Wall Street, murió a sus 82 años en el Centro Médico Federal de la Butte, en California del Norte. Pero las autoridades aún no han dado a conocer las causas de su fallecimiento, pues en un comunicado emitido por el Buró de Prisiones de Estados Unidos, precisó que las causas de la muerte deben ser determinadas por un médico forense. En el 2020, Madoff presentó una solicitud para salir de la cárcel, ya que sufría una enfermedad renal en fase terminal, pero dicha solicitud fue denegada. Según el comité... Tranquilo, Mario. Deme el paso. Según el Comité Europeo de Empresas Vinícolas, a principios del mes de abril, una grave y no muy común helada afectó al 80% de los viñedos de las principales zonas vinivitícolas de Francia. Pues, aunque los viñateros intentaban mantener una temperatura estable encendiendo velas, no fue suficiente para proteger las vidas. Las vides. Esto ha causado un gran dolor entre los residentes de las zonas, ya que antes de la tragedia sufrían los efectos de la pandemia, y ahora se suma que, gracias a esta helada, se perdió gran parte de la cosecha, y en varias regiones se esperan pérdidas entre un 25 y 50% en su rendimiento. Según el hermano de Melin Obregón, la madre del niño que fue encontrado solo en la frontera de Estados Unidos y México, habría sido liberada por los presuntos captores en suelo mexicano. Pues esto lo relató en un video colgado en YouTube, pero allí no se especifica cómo se consiguió su liberación ni tampoco si volverá al suelo nicaragüense. Pues aunque el gobierno de Nicaragua ya había anunciado que estaba haciendo los trámites para la partición del menor, el tío dice que no quiere que se lo lleven para Nicaragua, sino que se quede en el suelo estadounidense, pues asegura que la madre ya se puso en contacto con el niño y está haciendo los trámites de reclamo. Estados Unidos.
Las autoridades de San Antonio, Texas, informaron que el aeropuerto fue cerrado, ya que en las inmediaciones un oficial habría reportado un tiroteo, pero que no representaba una amenaza activa para el público. Por eso, por ahora, las operaciones de vuelo no se han interrumpido. El hecho se produce en un momento en donde el debate para la restricción de la compra de armas se ha venido reactivando. Además, el presidente Joe Biden anunció medidas de alcance limitado para así contrarrestar la violencia y exigió al Congreso que deje de tolerar un problema que describió como una vergüenza a nivel internacional. Estas fueron las noticias internacionales. Y ahora es momento de la columna editorial con nuestra directora, Paula Heredia. Columna de opinión titulada La inconsciencia humana del siglo XXI, por Paula Heredia. Mientras llega un tercer pico por contagios de COVID-19, un virus que ya estaba entre nosotros, pero mutó para enfermar humano a humano hace más de un año, empezó de manera veloz a cambiar la vida de cada habitante del planeta. Moldeó pensamientos, cambió relaciones, la manera de ver el mundo, el futuro e incluso a las mismas personas. Sí, porque no es lo mismo saber de alguien que actúa de la manera más responsable ante esto por cuidar al resto de las personas, que saber de alguien al cual se le ve de la manera más desinteresada actuar como si esto no estuviera pasando. Como si muchas personas que no deben morir aún no lo estuvieran haciendo ahora a causa de lo que produce contagiarse de coronavirus. Nos damos cuenta que las medidas que los diferentes gobiernos del mundo han impuesto, el cuidado personal de unos pocos, las charlas, discursos, metodologías para retomar una normalidad de vida, como le llamamos, y las demás formas de prevenir muertes masivas por COVID-19, se han ido a la borda en este último mes. Pero no vayamos tan lejos. Miremos aquí a nuestro propio país, Colombia, donde ya parte de su población es de otros lugares del continente, que abriendo un paréntesis, no le aportan en nada al crecimiento de nuestra tierra. Con la llegada de la Semana Mayor o la Semana Santa, los colombianos se relajaron, el gobierno se relajó, y aunque hubo discursos y recomendaciones que no fueron pocos, por parte de los mandatarios nacionales y locales, la gente salió como si nunca hubiera tenido unas vacaciones. Pero el problema no fue ese, el problema fue que viajaron a partes donde se encontraron con muchas más personas con las cuales no conviven, y es aquí donde está el error. En la confianza del momento, en el creer que el que está al lado y que no vive con nosotros no tiene nada, está limpio de contagio. Esa confianza multiplicada por las miles de personas que se fueron y que disfrutaron es lo que nos tiene como nos tiene y nos tendrá las próximas semanas, porque en ella se verá el sufrimiento de la relajación y de la irresponsabilidad que muchos cometieron. Y muchos saben que la cometieron, en el momento que más hay que aportar con el cuidado personal para que sirva colectivamente. Ahora bien, veamos que ante las medidas que toman los mandatarios luego de la Semana Mayor, luego de ver el aumento exagerado de los casos y la ocupación de las UCI casi en el 100% en las principales ciudades, la gente sigue en las mismas. Y es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa con las personas? Han multado y sellado cientos de establecimientos que funcionaban de manera clandestina, albergando en su interior a más de 50 personas, todas sin tapabocas, sin medidas de protección. Y es que en un sitio de estos y el tipo de gente que los frecuenta, ¿qué se van a andar cuidando por esto? Nada podemos esperar, y muchos de estos sitios vuelven y abren, y otros funcionan aún sin restricción. Tal vez porque están bien escondidos o porque le pasan plata a los encargados para que los dejen trabajar, de los cuales conozco uno que otro. Pero es así que esperamos llegar vivos al final de este capítulo que ya va a completar, en unos meses, 2 años entre nosotros. Ahora bien, esta semana en la ciudad capital, Bogotá, el medio de transporte masivo llamado Transmilenio, funcionando en un día normal como lo es el lunes, como si fuera fin de semana, con una cantidad de buses menor a la que se debe tener en un día laboral en la ciudad.
Viendo esto, podemos analizar y deducir a simple vista que ni los mandatarios locales y nacionales parecen entender de qué se trata cuidar al colombiano, bogotano en este caso, de un contagio por COVID-19. Es inaceptable que tomen medidas para cerrar el comercio, mantener a la gente en sus casas y se les olvide el día lunes habilitar de manera normal o día laboral el transporte que mueve a cientos de personas de un lugar a otro en la ciudad para poder llegar a sus trabajos y luego a sus casas, de los cuales también podemos cuestionarnos. ¿Por qué, si hay una medida adoptada y ordenada por la ciudad en general, los empresarios o empleadores no tomaron las medidas y condiciones necesarias para que el lunes, día con restricción de movilidad, la gente pudiera trabajar desde sus casas y no salir a semejante revuelto en donde no existió ni distanciamiento social y sí muy seguramente varios contagios? Pero ojo, esto es basándonos en lo que dijo la mandataria Claudia López luego de presentarse esta aglomeración. Y es que, como sabemos, estamos en el país en el que nadie acepta sus errores y, por el contrario, busca minimizarlos o culpar a otros. En Colombia y en el mundo debería haber una conciencia y una responsabilidad mayor por parte de todos, porque esto que nos pasa hoy es consecuencia del mal obrar de muchos humanos. Es el maltrato a la naturaleza, a los animales, a nosotros mismos unos contra otros, sin ver que estamos acabando con nuestra propia vida, con nuestra especie, sumidos en un pensamiento individualista y egoísta, en el que soy yo, valgo yo y los demás no importan. Y esto es lo que impedirá que el mundo pueda liberarse y librarse de próximos virus que llegarán a pandemia, de desastres naturales que están a la vuelta de la esquina y de muchos otros problemas que traerá, como yo le llamo, la inconsciencia humana. Estamos de regreso en Radio Alternativa. Y llegó la hora de las noticias deportivas. Alianza Petrolera anunció el positivo de 13 integrantes del club, entre ellos 9 jugadores, que se suman a otros 4 contagiados. El equipo petrolero se cerrará la fase regular de la local frente a Envigado. Concentrará una plantilla juvenil para este compromiso de la fecha 19, en el que además buscará despedirse con decoro, pues en lo corrido del campeonato no ha podido ganar. Es colero 5 puntos con 5 empates. A través de un comunicado de prensa manifestó el contagio masivo después de haber empatado 2-2 con Independiente Medellín en la jornada 18. En total son 17 positivos por COVID-19, 11 de ellos jugadores del plantel. Novak Djokovic. Natalia, ¿qué tiene para contarnos de Djokovic? Es consciente que comparte su estadía en el círculo como mejor jugador de la historia sobre el polvo de ladrillo. Conoce su desventaja contra Rafael Nadal y esta superficie. Es por eso que se prepara más fuerte que nunca para intentar acortar esta brecha. En ese sentido, declinó la posibilidad de viajar a Miami y se enteró a los entrenamientos en arcilla. De hecho, su contundente triunfo 6-4 y 6-2 ante Jannik Sinner en la segunda ronda de Master 1000 del Monte Carlo demuestra la seriedad con la que está encarrando la gira rumbo al Roland Garros, a uno de sus objetivos centrales en el 2021. Quiero llegar a mi pico en París, afirmó. Bueno, pues la verdad es que lo de Nadal en polvo de ladrillo es impresionante. Supera todo, es el rey absoluto en esta superficie, tiene 60 victorias. Además de que ayer, el día de ayer, le ganó 6-1 a Dimitrov. Es algo increíble. Y ahorita, hacia las 10 de la mañana, se enfrentará ante Andrei Rublev. Bueno, entre Djokovic y Rafael Nadal, la verdad, me parece que son muy buenos competidores. Pero la verdad no entiendo ese tema entre la brecha, Juan. Pues por lo que le decía, porque Nadal
es el rey absoluto de polvo de ladrillo. Tiene una clara ventaja sobre los demás. Son 60 victorias. Wow, bueno, una gran estadística tiene Nadal ante Djokovic. Y bueno, les cuento que Barcelona y Athletic Club de Bilbao se enfrentarán en una final más de la Copa del Rey este sábado en el Estadio La Cartuja, en la ciudad de Sevilla. Esta final enfrentará a los dos equipos con más títulos en la historia del torneo y se medirán por novena vez en el partido que definirá al monarca. El Fútbol Club Barcelona va por el primer título de la temporada, lo mismo que su entrenador Ronald Koeman, quien busca estrenarse al mando del conjunto azulgrana, al que llegó al inicio de este año para relevar a Quique Setién. Y les cuento que salimos a las calles a preguntarle a la hinchada qué opinaba sobre ese partido, cómo veía ese partido. Pues en el clásico no les fue tan bien, pero pues ellos han tenido esta semana para mejorar las fallas, practicar todo, y pues van a ir con toda y es una revancha, pero pues el Barcelona va a ir con mucho optimismo, entonces sí creo que va a ganar, porque obviamente el Barcelona es un gran equipo. Bueno, María José, díganos, ¿cuánto va a quedar el resultado para usted? Pues para mí el resultado de este sábado de la Copa del Rey de Barcelona y Atlético Bilbao puede quedar en 3-1 o un 3-0. Vuelta a Colombia. La ronda nacional comenzará este viernes 16 de abril con una contrarreloj de 7,6 kilómetros en la capital del Casanare, donde tomarán la salida 173 ciclistas. La ronda nacional, que recuperó la categoría 2.2 de la UCI y que hace parte del Tour América, tendrá 10 fracciones que recorrerá carreteras de Casanare, Boyacá, Tolima, el Eje Cafetero y Bogotá. El cierre está previsto para el domingo 25 de abril con un circuito en el Parque Nacional de la capital de la República, a donde arribará el pelotón después de superar jornadas míticas con las que terminarán los saltos de la línea y el vino. Gremio de Porto Alegre anunció este jueves la salida del técnico Renato Gaucho Portaluppi después de más de 4 años en el cargo y que coincide con la eliminación de la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle. Gremio le agradece por su dedicación, su paso victorioso con importantes logros, la lealtad a la institución y por haber sido el técnico con más años de servicio a cargo del primer equipo, informó en un comunicado el club. El portero Mario Sebastián Viera tuvo que conseguir pruebas para demostrar su inocencia entre una acusación de xenofobia por parte de Alberto Santa Cruz, gerente del Deportivo Pasto. Tras este episodio, el guardameta del Junior ha hablado sobre esta situación. Entregó también sus sensaciones y habló a cara con lo que viene en la competencia del conjunto tiburón en la Copa Libertadores y en la Liga Betplay de la Dimayor. 9:33 de la mañana. Estas son las noticias de la farándula. Stephanie, una bailarina de salsa que comenzó a bailar a los 3 años en fiestas familiares y concursos de barrio, sin imaginar que ese talento la llevaría muy lejos. Impecable, arrolladora y encantadora fue la presentación de Stephanie Moreno y su compañero Michael Olivera, una puesta en escena que dejó sin palabras a los jurados de Got Talent España. Sin embargo, quedará en selección del público si se llevan esta gran oportunidad de quedarse en España. Murió Jorge, actor de la telenovela Los Morales. Jornéis García, actor cartagenero de 34 años que se destacó por su participación en la telenovela del canal Caracol Los Morales,
la cual narra la vida del cantante vallenato Miguel Morales y su dinastía Caled, Caner y Einer Morales. La causa exacta de su deceso aún no se ha revelado. Sin embargo, se conoció que había sido internado en una clínica de Bogotá por síntomas relacionados al coronavirus. No obstante, allegados revelaron que en dos ocasiones las pruebas de COVID-19 resultaron negativas. Se acabó el amor. Jennifer López y Alex Rodríguez anuncian el fin de su relación. La actriz y cantante Jennifer López y el exjugador de béisbol Alex Rodríguez anunciaron que su relación como pareja llegó a su fin. La famosa pareja que se había comprometido y cuyo matrimonio tuvo que ser suspendido dos veces por la pandemia, hizo el anuncio este jueves en la declaración enviada al programa. O sea, anuncian fin de su relación y lo pausaron por pandemia y se les acabó la relación. Y entre otras noticias muy importantes e interesantes para todos nuestros oyentes, los beneficios del ejercicio para mejorar la piel según especialistas. Hacer ejercicio es la actividad que muchos incluyen en su rutina diaria con el propósito, en su mayoría, de tener un mejor cuerpo, de una mejor figura, reducir medidas. Sin embargo, esta buena práctica, además de ayudar efectivamente a tener un cuerpo deseado, genera muchos beneficios en la salud y en el estado de ánimo. Esto gracias a que el ejercicio estimula la circulación y favorece la llegada de oxígeno y nutrientes a las células. Y bueno, es importante saber que la piel refleja muchas de nuestras emociones. Es decir, si se está en un estado placentero, es muy probable que la piel se vea un poco más joven. Pero si está en un alto nivel de estrés, la piel se puede resistir. Partiendo de eso, hacer actividades físicas ayudará a que el cuerpo libere diversas hormonas y reduzca el estrés. Bueno, y conoceremos la opinión de nuestra especialista Carolina. El ejercicio en una rutina diaria trae muchos beneficios, ya que al hacer deporte, el cuerpo libera diversas hormonas como la serotonina y las endorfinas que bloquean el estrés. También el deporte mejora el tono y la luminosidad de la piel. Y es importante tener en cuenta que cuando nosotros practicamos deporte podemos comprobar que nuestra piel obtiene un tono rosado y un color más saludable. Sin embargo, no podemos exagerar la rutina. Tanto ejercicio podría afectar también nuestra salud. Es para tener en cuenta. Bueno, señora Carolina, me gustaría que usted invitara a todos los colombianos a que hagan una rutina de ejercicio en su día a día. Por supuesto, invito a todos los colombianos a que se ejerciten, a que implementen una rutina diaria. Pueden caminar, trotar, correr, montar en bicicleta, pero lo importante es que se ejerciten. Ustedes saben que el ejercicio es vida, es salud. Natalia, este tema del estrés es realmente serio. Y cabe resaltar que el estrés puede generar cáncer en diferentes partes del cuerpo, obviamente. Pero, ¿qué pasa con las personas, digamos, que no tienen el tiempo de hacer ejercicio a diario? Pregunto. Bueno, yo, ¿no? Como la especialista Carolina lo dijo, pues uno puede simplemente, en vez de, digamos, de uno subir el ascensor, poder subir las escaleras, ir al trabajo caminando, trotando, también ir en bicicleta. Realmente, pues uno ejercitarse todos los días, ¿no? O sea, como no solamente se quedarse sentado en la oficina, quedarse solamente ahí en la casa acostado, no. Ella es uno ejercitarse, ¿no? Y bueno, pues la verdad, a mí me sorprendió porque pues el ejercicio como tal reduce bastante el estrés y eso es muy bueno. Así es, Natalia, al igual que los ejercicios de respiración, ¿no? Para reducir parte del estrés y para evitar el envejecimiento, obviamente, de la piel causado por el estrés y acompañado con el ejercicio. Así es, Paula. Y bueno, yo les cuento que no todo es malo en esta pandemia. Pues Macaulay Culkin, el protagonista de Mi Pobre Angelito, anunció el nacimiento de su primer bebé. Macaulay Culkin, pues recordado por protagonizar la saga infantil Mi Pobre Angelito entre 1990 y 1992, pues anunció esta semana en sus redes sociales el nacimiento de su hija Dakota Song Culkin. Ambos le dieron la bienvenida a su primer bebé, al que llamaron Dakota. El pequeño nació el pasado lunes 5 de abril
a las 13 horas con 10 minutos en Los Ángeles con un peso de 6 libras y 14 onzas, es decir, poco más de 3 kilogramos. Bueno, pues yo creo que todos conocemos estas películas, ¿no? Fueron unas que marcaron nuestra infancia. ¿Quién no se reía viendo todas las curiosidades o las travesuras que hacía este pequeño, ¿no? Este pequeño diablillo, sí. Sí, señor, sí. En Navidad, ¿no? Y más que fueron las películas de la infancia de nosotros. Todo este tema de Mi Pobre Angelito y todo este tema ha sido como las películas que han marcado. El pequeño diablillo ese ha sido... Y que incluso actualmente aún se siguen pasando estas películas, ¿no? No dejan de entretener a todas estas jóvenes generaciones. Sí, en los canales nacionales, especialmente para diciembre, ¿no? Creo que recuerdo. Sí, especialmente en las fechas de diciembre. Uh-huh. Yo la verdad tengo que ser sincero y me las vuelvo a ver una y mil veces. Me fascinan estas películas. Sí, yo también las amo. Bueno, muchachos, y llegamos al final del informativo de la Radio Alternativa. Los esperamos mañana con una nueva emisión. Soy Mario Arredondo y con la dirección de Paula Heredia. Y el mejor equipo de trabajo, agradecemos su compañía. No se despeguen de esta su emisora del CST. Muchachos, hasta mañana. Mario, y a los oyentes, que tengan un feliz día. Bueno, Mario, a todos nuestros oyentes, un placer estar acompañándolos en esta mañana. Recuerden que sigan en sintonía en nuestra emisora, ¿no? Los muchachos también, muchas gracias. Sí, Manu, muchas gracias. Radio Alternativa, la radio que necesitas. Bueno, listo. Sí, pero ustedes estaban hablando de Mi Pobre Angelito o de Mi Pobre Diablillo. Era Angelito, pero... Es que Mario, o sea, lo dijo pues, por las travesuras que él hacía, o sea, por eso. Se refería a eso. Pues, como hacía tantas travesuras, pues él le dijo Diablillo, pero... No es que se haya llamado así. Era un diablillo, profe. Porque hay películas de Mi Pobre Angelito y de Mi Pobre Diablillo. Sí. No, pero acá es de Mi Pobre Angelito. Por eso puse que Mi Pobre Angelito, que este diablillo que nos encantaba por las travesuras que él hacía y ese tema. Ah, ok. Sí, señor. Sí. Uh-huh. Bueno, sí. De pronto sí. Es que yo escucho mal, ¿cierto? Entonces, 54 minutos, les faltó uno. Okay. Vale. Faltó una noticia, ¿no? Sí, bueno. Es que yo iba a entrar a decir la noticia. Ajá. Mario despidió. Yo una vez me cerró. Tienen que mejorar, de entrada sí les digo, muchachos, que tienen que mejorar mucho la comunicación interna entre ustedes, al aire, en vivo, ¿vale? Eso, ustedes tienen que, no sé, y dense un chat por Messenger o por WhatsApp o lo que sea, un chat interno, y comuníquense, vea, tal cosa, voy a entrar, ojo, tengo problemas con el micrófono, estoy aquí, tal, ¿sí? Eso fue una cosa que no previnieron ustedes al principio, ¿vale? Que fue el hecho de, ¿qué hubo, está? Hola, usted, ya, lo digo, hábleme, tal cosa. Directora, tiene que sí, señor, profe. Ponerse en eso al principio, uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Santiago se le dañó el micrófono y... No supimos. Cuando uh-huh. lo saludó. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Sí. Y bache. No seguimos. Sí, nos faltó modular a todos, profe. Y bache. Y no, y lo peor de todo es que se quedaron esperando. Reaccionen. Ah, bueno, Santiago nos saludó. Bueno, ya vamos a estar con Santiago Quintero, que ta, 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 ta. Listo. Pero reaccionen, o sea, no se queden con esperando el saludo. No. Lo mismo cuando Natalia, una hipótesis es que tiró del cable, no pudo pronunciar Djokovic y pin. Stop. A la FIFA. No, profe, lo que pasa es que salir, me entró una llamada.
No, la verdad no, es que me entró una llamada de mi papá y pues me estaba llamando muchas veces. Entonces ahí fue cuando pues ya llamaron a mamá y pues me salí de la reunión. O sea, la llamada pues me hizo salir de la reunión. Ah, bueno, ya, eso es otra cosa. Bueno, sí, porque yo dije, uy, miércoles, no pudo pronunciar Djokovic, le dio pena salir. No, 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 tampoco, pues solamente hubiera sido Boca con Jovic y ya. ¿Cómo? Solamente hubiera dicho el nombre y ya, si hubiera estado mal, hubiera seguido la noticia. Simplemente iba a ser así. Pues es que sí, Sea, no, ahora. yo, o sea, simplemente no, pues por pena me iba a salir, no, porque pues es que estoy con mi equipo, o sea, yo no por pena me va a salir, sí, por sí, o sea, no. No, por es una hipótesis. Sea, si lo hubiera pronunciado mal, yo no me hubiera salido de Es eso. una hipótesis. Yo dije, no, pues sí, ahí lo puse en el chat. No, No pues pudo pronunciar Djokovic como y lo ya hice está. en el chat, no pudo pronunciar y se salió. No, así no son las cosas. Es una hipótesis, yo puedo pensarlo. Pero ya tú me estás dando la explicación, listo, está bien. Bueno. Y ahí también se quedaron esperando a ver quién, a ver si reaccionaba. No, no se queden esperando, simplemente no habló No, de profe, es una, que entre alguien. yo pensé que Natalia no le iba a decir porque no lo había pronunciado, entonces yo le dije Djokovic. ¿Y qué tiene Natalia para decirnos de Djokovic? Y entonces ahí me quedé esperando. Porque es que Exacto. yo me salgo de Zoom, o sea, yo no veo quién sale o quién entra, sino estoy en el documento de Word. No, Entonces claro. también me Por pierdo. supuesto, pero entonces cuando ustedes no escuchen a alguien o simplemente que se trancó, se cortó o esto, inmediatamente entren a rescatarlo. ¿Vale? Sí, señor. Porque ahí, por ejemplo, Natalia, Djokovic, ta, 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 y ¡pum! Se le cortó. Y ustedes se dieron cuenta, se le cortó inmediatamente. Claro, tú entraste, le corregiste o le reafirmaste, pero no era que se hubiera trancado, sino que se le cortó la transmisión, No, por y que lo que no ella ya salió. nos explicó. Se le entró una Sí, señor, llamada y profe. chao. No, y lo peor fue que ahí entré yo y ya no sabía ni cómo leer la noticia. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Esas cosas pasan. Eso no es algo que esté dentro de nuestra voluntad. Esas cosas pasan, ¿vale? Lo que sí hay es que tratar de evitar, por ejemplo, en esos casos, por ejemplo, si ustedes están en su casa con sus familias o alguna cosa, pues decirles, vea, yo voy a estar de tal hora a tal hora, voy a estar aquí ocupado, metido en esto, por favor, no me interrumpan, no me llamen, no me, ¿sí? Sí. Porque eso hace parte de su trabajo, eso es lo que ustedes van a hacer más adelante. Cuando ustedes estén allá en la emisora, ustedes no pueden en la cabina estar recibiendo llamadas o estar que el WhatsApp, no, 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 concentrados en lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Bueno, rápidamente antes de terminar esta parte, más seguridad en la lectura. Hubo partes en donde se les notó bastante inseguro, estuvieron muy trancados en la lectura y cuando estén leyendo, también tengan cuidado con la redacción y con la puntuación, ¿vale? De los textos. Me gustó mucho la dinámica que utilizaron en los comentarios. La reportería de Paula dura 24 segundos. Te la voy a Sí, pasar no hay porque la profe, qué pena. presentaste bien. Sí, señor. Pero dura 24 segundos. A la próxima no te la rebajo. No, señor. Bien la editorial. Bien la editorial. Vale, profe. ¿Vale? Me gustó mucho ese pedazo. Yo le puse ahí la promo, pero creo que esa no era la promo adecuada. Sería bueno que hicieran ahí una promito como de, esta es Radio Alternativa, ta, 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 sí, como para separar ese pedazo, ¿vale? Okay. Y ojo con el idioma extranjero también, muchachos, ojo con el idioma extranjero. Hay que buscar la pronunciación de los nombres, de las palabras, sobre todo en las internacionales. Sí, Mucho señor. cuidado con eso, ¿vale? Me parece un muy buen ejercicio. Pilas con la comunicación interna, porque eso genera baches dentro del programa. Hubo unos que sí fueron muy evidentes por Sí, falta de señor. concentración y hubo otros que fueron problemas técnicos. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Vale, Pero profe. fue un Sí, buen señor. ejercicio, lo hicieron muy bien, buena dinámica, buen programa, Gracias, ¿vale? profe. Adiós, Bueno, profe. Todo bien. cortamos aquí y nos empezamos a preparar para el otro programa, ¿vale? Entonces, pendientes. Vale, Vale, profe. profe.